La empresa Industria Electrónica arriba a sus primeros 50 años de investigación, de transformaciones, de buscar nuevas formas de ser y de buscar una continuidad de todos los procesos para la que fue creada de por sí en su objeto social. La empresa buscó mecanismos para obtener la capacidad de autofinanciarse, de gestionar sus divisas, implementando y materializando líneas estratégicas que permitieron la venta de productos en el comercio electrónico, tiendas en moneda libremente convertible y organismos que fueron financiados con fondos propios. Que la empresa, a partir de las 43 medidas para empresas estatales, fuimos viendo la posibilidad de aplicarlas cada una de ellas. Y yo siempre insisto en esto, si no hubiera sido por las 43 medidas, la industria hoy no hubiera sido capaz de llegar a donde ha llegado. Las 43 medidas permitieron abrir el objeto social y empezamos a hacer otras actividades. Responder a las necesidades del pueblo, primero el radio agrícola, los televisores Caribe, hoy el ensamblaje de televisores y moldeo de plástico, los televisores ATEC Panda o cajitas de codificadoras digitales, lavadoras. Una evolución que los ha conducido hasta este 2023 con una visión mucho más amplia e innovadora, conscientes de su rol como principal actor de la economía cubana. En líneas de negocio que vayan desde el encadenamiento productivo, como en acuerdos de trabajo, acuerdos vinculantes con proveedores, alianzas estratégicas. Hemos obtenido a finales del 2012 la licencia de comercialización minorista. Los logros que hemos tenido en los últimos años y ha sido el que hemos obtenido la facultad de importación. Uno de sus pilares de trabajo fundamentales es el encargo social de atender a la comunidad donde radica la empresa, el reparto primero de mayo en La Habana y la atención a sus trabajadores. Nunca se nos puede olvidar la comunidad que ahí viven nuestros trabajadores y eso, por tanto, tiene una importancia grande. A raíz de todos los cambios de las nuevas medidas que el país ha implementado y que continúan en avance, nosotros nos hemos insertado hacia la política social también de la empresa hacia la comunidad. No puede haber una empresa que se desarrolle en sí si no desarrolla y trabaja paralelamente con el bienestar también comunitario. Hacia esta comunidad nosotros hemos hecho cambios sustantivos en ella. Hoy nosotros somos los que llevamos adelante todo el proceso de lo que necesite para su mantenimiento y conservación el local del médico de la familia, la tienda, la farmacia y tenemos otros proyectos que se han ido desarrollando también hacia el bien comunitario. Cuando cada uno de nuestros trabajadores tiene conciencia de lo que hacemos, por qué lo hacemos y para el bien que lo hacemos, que es para el bien de todos, se logra todo este trabajo sin ningún tipo de problema. Durante estos 50 años se realizaron acciones de capacitación que tributan al cumplimiento de la estrategia de formación y desarrollo de la empresa para el fortalecimiento de la gestión del capital humano. Esa nueva industria que va surgiendo, que es una industria donde empieza a surgir la vinculación con las universidades y donde está que empecemos a trabajar con los brazos robóticos y que empecemos a trabajar con la automática y que empecemos a trabajar con los propios procesos que hemos hablado de el trabajo con los desechos sólidos y con energías limpias, esa industria va siendo una industria con una característica moderna, como se está pidiendo por la dirección del país, como se está pidiendo por nuestro presidente. Una cosa importante es la creación del Centro de Gestión del Conocimiento. Ya no es lo mismo ser capacitación, la capacitación esa que conocíamos de recursos humanos, a esta nueva creación de un Centro de Gestión del Conocimiento que tiene un vínculo más fuerte, más arraigado con las universidades, que potencia más las prácticas preprofesionales, que utiliza más la combinación de estudios de estos estudiantes que tributan de gran manera información que nos sirve para nuestros procesos. La mejor materia prima con que cuenta la empresa Industria Electrónica es con su capital humano. También esto nos permite que este personal que viene de los politécnicos, de las universidades, se sienta más a gusto porque creamos instructores certificados por centros de capacitación a los que estamos vinculados o nosotros mismos que estamos en vías de certificar nuestro centro con el nivel superior y las universidades. Se ha hecho con la preparación de esos trabajadores a través de esos trabajadores que ya están certificados y que son los que transmiten y multiplican esos conocimientos a la fuerza laboral. Yo siento que es una necesidad que tenemos ahora como industria, una necesidad que tenemos como empresa, porque la alta tecnología es el futuro, es la industria 4.0 y este centro vendría siendo esa vía que nos va a permitir llegar
con mucho mejor calidad, con mucho mejor eficiencia y con una categoría de industria como empresa que va a permitir darle una mejor calidad en el servicio de sus producciones y va a permitir también que el capital humano, que es uno de nuestros mayores recursos, ese recurso intelectual que tenemos, sea mucho mejor, sea más capacitado y tribute mucho mejor al desarrollo del país. La empresa Industria Electrónica, dentro de la estrategia de organización concebida hasta 2030, plantea convertirse en una empresa de alta tecnología. Hemos logrado en la empresa tener un ciclo cerrado entre las importaciones y la comercialización, lo que pone a la empresa indiscutiblemente en un escenario mejor y más favorable. Hay que formar la revolución de las energías renovables, pero hay que formar la revolución de la remanufactura y del trabajo con los desechos sólidos que tiene para importancia para nuestra industria y para todas las industrias de Cuba. Es así que a partir del 2018 comenzamos un camino en los negocios que nos permitió trazar acuerdos de trabajo, nos permitió firmar cartas de intención con proveedores internacionales para lograr un suministro de la materia prima que nos diera la posibilidad de movernos en un escenario adecuado para el avance en la tecnología. Vamos a potenciar mucho más ahora el trabajo hacia esa comunidad que donde se benefician estos trabajadores nuestros, porque nos lleva hacia adelante, nos da la posibilidad como empresa de beneficiar aún mejor a esta fuerza laboral que tenemos nosotros, con la cual les la contamos y que es la más importante para desarrollar cualquier tarea que se nos pueda plantear. El trabajo de prevención está dirigido al fortalecimiento de las acciones de control, fundamentalmente en la aplicación de la guía de autocontrol y del análisis oportuno de las deficiencias detectadas con la participación activa de todos nuestros trabajadores. El devenir ha dado a conocer a la industria electrónica como la empresa de las mil caras, siempre dispuesta a revolucionarse a sí misma en pos del bien social. La industria electrónica, una empresa revolucionaria que avanza hacia un futuro de industrias de alta tecnología.